En un convenio entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo junto a la División de Organizaciones Sociales del Gobierno, lograron generar un programa piloto de cartas ciudadanas entre la Municipalidad de San Antonio y la población Los Llanos de Bellavista, en el cual los vecinos del sector podrán establecer una mayor relación y una nueva fórmula de trabajo entre la comunidad y la Municipalidad local, para poder conocer sus dudas y consultas estableciendo un registro para el futuro. Uno se compromete, hay deberes y derechos, obligaciones. Eh, vamos a hacer un matrimonio con Llanos de Bellavista y lo vamos a poner en una carta. Así la memoria no nos va a fallar y vamos a poder ver qué teníamos que hacer uno u otro y después nos vamos a juntar a evaluar si sí, acá la idea no es castigarse. La idea es que sigamos conviviendo de mejor forma y que ellos sigan reciclando como deben hacerlo y que cumplan. Así que es eh, un matrimonio con Llanos de Bellavista entre el municipio y Llanos. El sector Los Llanos de Bellavista fue escogido dentro de la comuna de San Antonio por la municipalidad local por su compromiso con el reciclaje, ya que existe un punto B en el lugar y de esta forma logran establecer un mayor lazo de participación entre el municipio y cada vecino que podrá enviar sus opiniones al edificio consistorial recibiendo una oportuna respuesta. Vecinos, vecinas, esto es para cada uno de nosotros para ir superándonos cada día más. Eh, cada esfuerzo cada granito de arena va haciendo algo tan maravilloso al final eh, no esperen que las cosas salgan del día a la mañana, sino que esto se va haciendo paso a paso es que lo único que les ruego que se presenten en las reuniones se presenten en esto porque esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros para mejorar el sector Un paso adelante para tener una mayor relación efectuando un trabajo mancomunado entre el municipio local en conjunto a los vecinos de la población Los Llanos de Bellavista, que agradece la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, sintiéndose orgullosa de la labor realizada para poder manifestar cada duda o consulta al edil o a su equipo municipal.